For communities in the world's most isolated farmlands, the rainy season can bring with it fear and the stark reality that they may not be able to reach the services they need most. Mi nombre es Bonifacio Cobar, tengo 57 años y vivo aquí en Río Grande. Mi mamá tiene 112 años y entonces hace como casi 10 años atrás ya que tenemos que sacarla en hamaco porque ella muy poco camina y tenemos que esperar a que sacarla para que reciba atención médica. Y nos ha tocado varias veces de esperar acá de este lado del río hasta que la creciente baje por lo menos 3, 4, hasta 5 horas muchas veces. Una hamaca acá, una señora a veces, un gran dar a luz y tener que esperar todo ese tiempo muchas veces también. Se dan a luz acá de este lado porque no tenemos tiempo de río para cruzar por aquel lado. Flooded rivers become life-threatening when they isolate the communities most vulnerable from the health care they need. For pregnant mothers, giving birth at home without the care of a qualified doctor or nurse can lead to critical complications. And for midwives trying to reach women in their moment of need, attempting the dangerous river crossing can mean risking their own lives. Mi nombre es Oveida Guerra. Vivo aquí en la comunidad de Río Grande. Colaboro en la iglesia católica como catequista en la comunidad. Y bueno, en vista de que por problemas del río Hondo, las mamás no podían salir al hospital a dar a luz, entonces se llegaba la necesidad que me buscaban a mí como para que las apoyara en el parto, que las ayudara. Son 18 partos que atendí, 18 jóvenes que nacieron en mis manos para ayudar a esas mamás en esos momentos difíciles. Si yo no estoy y se presenta un momento de un parto así en esas condiciones, es algo muy preocupante para mí. Por problemas de ese río, ¿cómo vamos a hacer para ayudar a esa persona? Imagine walking hours in the throes of labor, or carrying your sick mother in a hammock, only to reach the riverbank and find the water too high and fast to cross. The rainy season presents isolated communities with another impossible choice. Attempt the dangerous crossing to get to the hospital or health clinic, or accept the risk of not receiving the medical attention you and your family need. Which would you choose?